Les vamos a describir lo que es la vaquería. El convite de vaqueras de la semana pasada anunció palabradas a 16 jaraneras. Tonados voladores que fabrica don Gustavo, ya lo anunció don Dolores, ese nuevo diputado. Se bailará la esplanada con Iscoloche alrededor, debajo de la entramada de ir el día anterior, con palmas de cocotero que se unen en un corredor y se adorna con faroles y papel multicolor. Dos o tres filas de sillas se alinean en el salón y en el centro la orquesta, que hará vibrar de emoción a todos los bailadores que llegan en procesión de haciendas y rancherías, en plataforma o camión. En casa del diputado y en festiva formación, las paradas y charangas de esta alegre población caminarán hasta el cabo bailando con mucha fe en busca del largo tallo de ceibo, guano, chacté, que han de sembrar en el costo como palo principal para amarrar a los toros que ahí se van a lidiar. Delante vienen los chiques con sus botellas de anís, él con su soga vaquera, ella tirando maíz. Detrás corren los chiquillos armando tremenda bola, en medio de los ladridos de perros que en esa hora se unen al regocijo de la fiesta popular, fiesta del pueblo, la fiesta que todos van a gozar. Que suene la angaripola, se acerca la algarabía, la emoción es una sola, comienza la vaquería.